¿Qué onda? Soy Medius, guitarrista de Legacy. Hola, yo soy Eddie, vocal de Legacy. Yo soy Fer, soy el bajista. ¿Qué tal? Yo soy Miguel y soy el baterista. ¡Hicemos Legacy! ¡Yay! Ok, bueno, empezamos en el 2012. Todo empezó porque tenía un montón de ganas de tocar. Y tenía este sueño desde que estaba muy chico. De hecho, yo crecí en Estados Unidos y tuve una banda allá. Y desde ahí vi que era algo que me gustaba y me llenaba mucho. Llegando aquí traté de buscar bandas para entrar y fui negado muchas veces. No era suficientemente bueno, al parecer. Y eventualmente decidí pues formar una banda. Dije, nada más necesito unos vatos que crean en mí y digan, ah, este güey es buena onda, vamos a tocar. Entonces, afortunadamente encontré buenos amigos para poder llevar a cabo este sueño. Llevamos ya 7 años, cumplimos 7 años en julio, mediados de julio de este año. Yo comencé a tocar la batería hace aproximadamente 13 años. Comencé con una banda también con amigos, pero acá tocábamos puros covers. Entonces llegó el punto en el que yo ya sentía como que una inquietud de hacer música propia. A esos chavos no, al parecer como que no les interesó y le platico a un amigo que para ese entonces ya estaba tocando con Legacy. Le comento que se sabe de alguna banda que tocara música propia y ocupara baterista que me conectaron. Y justo a los 3 días de haberle platicado eso, vino aquí a la casa y Emilio nos marca por teléfono para comentarnos que el baterista que tenían actualmente ya no iba a poder seguir. Entonces me invitan a formar a la banda, a entrar a la banda y lo acepté a los, ¿qué? Como a los tercer día, sí. Tuve mi primer tocada con ellos y desde entonces aquí andamos. De hecho, la banda tiene el nombre Legacy porque Legacy quiere decir legado. Y toda la letra y toda la estructura de que viene siendo el mensaje de la banda es pues realmente un legado. Es todo lo que vivimos, experimentamos y lo queremos plasmar como tipo, no sé, un testamento, por así decirlo. Y con eso, como dice, él entró el tercer día, siempre fue así. Él fue el tercer baterista que había entrado con nosotros. Y el cambio de bateristas pasó como en los primeros 3-4 meses. Empezamos en julio, primer baterista duró como 2 meses, entró otro que duró como 5 meses. Y nos dejó en el estudio. En el estudio dijo, sabes que ya no voy a continuar con ustedes porque X razón, ¿verdad? Y teníamos una tocada para el siguiente fin de semana, o algo así, o en 2 fines de semana, en Puerto Vallarta. Y nosotros así de, ¡chin! ¿Qué vamos a hacer? Entonces, afortunadamente, el bajista de ese momento conocía a Parra, quien entonces me conectó con él. Le dije, por favor, haznos paro. Y aunque no fue tan fácil porque estaba medio nervioso, ¿sí te acuerdas? Y dije, no manches, la tocada es en 3 días, nada más vamos a ensayar 2-3 veces y me tengo que aprender canciones que pues no están en el internet y puedo encontrar fácilmente. Entonces tuvo que recomponer todas las canciones él mismo en la batería y así no lo llevamos. Así de repente, también la entrada de Eddie estuvo medio chistosa. Yo originalmente cantaba porque no podía encontrar un vocalista que quería. Entonces, canté mucho tiempo hasta que no fue eso. Yo creo que mucha gente es mucho mejor que yo, nada más que nadie había, no había una persona que quería entrar hasta que así fue. Entonces pasó que me arruiné la voz porque no sé cantar. Y con eso encontramos otro vocalista que yo estaba en un proyecto con él aparte. Él era vocalista bueno, le dije, oye, hazme el favor en lo que recupero. Pero se quedó un rato, nos gustó cómo estaba cantando y de ahí, por diferencias, lo sacamos de la banda y salió él. Mírenlo, qué bonito es, ¿no? Normalmente todas las... Hermoso. Todos los integrantes de Legacy así como que entran a días o una semana. En una semana entró y se aprendió todas las canciones y se fue para allá. Y se la aventó, entonces por eso en esa foto que estabas platicando hace rato, que todos estamos así y él está todo...
es porque tenía mucha pena, no nos conocía. También la entrada de Fer y del otro guitarrista que no está presente, desafortunadamente, fue muy precipitada también. Teníamos un guitarrista y que estuvo desde el principio, nada más hubo como una pausa de un año donde entró otro guitarrista, Luis Ángel, de otra banda también local. Bueno, total que vio la vacante y nos dijo el mismo día o el siguiente día, dije, no, pues sí, vente, por favor. Y tú ya me habías dicho de Conejo. Sí, yo encontré a Conejo, bueno, a Conejo y a Fer. Conejo es el otro guitarrista que no está con nosotros ahorita. Igual para aterrizar esa idea y esa coincidencia que hemos tenido, hasta ahorita me estoy enterando de que todos tenemos esa similitud de entrar en un momento pues muy importante para la esencia de la banda, en momentos cruciales para el crecimiento de la banda y en un muy poco corto tiempo, ¿no?, de preparación, como lo fue en su momento Farra, como lo fue Eddie y como lo fue conmigo, que fue pues un mes prácticamente antes de ir a Canadá. Entonces, haciendo esta recapitulación es como para tomar en cuenta ese trabajo como bajo presión, y que a pesar de que hubo muchas cosas en mi caso, que muchos retos, muchas dificultades, y en un periodo de tiempo muy corto logramos obtener el resultado, llegar al objetivo. Me aventé y postulé la banda y no tenía nadie. No tenía nadie. Y en cuestión de 2 semanas encontré un bajista y un guitarrista y así fue, así fue. Entonces, eso es cuando crees realmente en tu sueño, en tu esfuerzo, en tu trabajo, en ti. Crees en ti y nada te va a detener. Ni siquiera ir con la mitad de tu banda a Canadá te va a detener de lograr tu sueño. Entonces, cuando crees mucho en ti, jalas a gente que cree en ellos mismos también. Y entre todos juntos se crea algo muy grande, muy fuerte. En este caso de que fuimos a Canadá, dijimos, no, pues sabes que hay que hacerlo entre nosotros. Ya olvídense de promotores, nosotros contra el mundo. Ya, por así lo hicimos en México, que no lo podemos hacer en el mundo, ¿verdad? Entonces nos lanzamos, empezamos a buscar a través de redes sociales gente ubicadas en diversos lugares del mundo que queríamos visitar. Yo me hice amigo de un chavo que se llama Zach. Saludos, Zach. Saludos, Zach. Que es de dónde? British George, Columbia. Prince George, algo así. Sí, es de British Columbia. Y de hecho vive a 12 horas de donde fue el evento. Pero él es súper fan del metal. Entonces, siempre que iba a los toquines, encontraba a los promotores y se hacía amigo de ellos. Entonces, él me contaba de la escena allá y le dije, ¿conoces a gente que me puedas conectar? Resulta que sí, y me conectó con varios promotores de allá, y chicle y pegó con la RSL. Afortunadamente que hay requisitos que hay que cumplir, claro. Los requisitos vienen siendo, tienes que ser una banda establecida en tu país, o al menos que ellos te consideren de esa forma. Necesitas producciones como videos musicales, como discos grabados. Nosotros afortunadamente tenemos 2 discos grabados, ya tenemos 3-4 videos oficiales. Vamos ya por el 5º, que esperemos que salga este año. Sí. Se crea una brecha entre el público y las personas que están tocando o que están interpretando una canción, y esa línea nos esforzamos horriblemente por borrarla y que no exista. Siempre queremos que la gente que está disfrutando de nuestro show se sienta parte del mismo, que son parte del mismo en realidad, porque es una fiesta entre todos. Y siento que ya se convierte, en lugar de ser un concierto común y corriente, en una fiesta. Tú sabes que cuando vas a ver a Legacy vas a fiestear. Tratamos de esmerarnos en partir esa línea de escenario a público, de tal forma de que si tú estás atrás chaleando con tu novia, nosotros te estamos gritando desde acá para que nos pongas atención. No nos pones atención, va. Nos bajamos del escenario, yo me voy, me siento al lado de ellos tocando y se la pasan bien. Porque a lo mejor no les gustó la música, pero se les va a quedar que nosotros tratamos de conectar con ustedes. Y eso está bonito.
Claro. En realidad Legacy es toda la gente que nos apoya y ahora tenemos muchas más personas de otro lado del mundo. Redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar también en YouTube, en Spotify, en creo que también Instagram, pero no lo usamos, pero ahí está. Si gustan seguirnos ahí, pues adelante. Y en todas es diagonal, sitio web, diagonal, Legacy MX. Bueno, síganos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, como Legacy MX. Así seguidito, sin puntos, sin diagonales ni nada. Los invitamos también, por favor, para que nos vayan a ver y convivir con nosotros el día 7 de diciembre en el callejón, por ahí de las 10, 11 de la noche. Lleguen más temprano para que ya estén ambientados. También vamos a estar el día 15 de diciembre en la Ciudad de México, abriéndole a una banda allá, Eye of Destruction, para su aniversario también. Mencionar que en el evento del callejón vamos a... Es por motivo de nuestro aniversario, vamos a tener algunas bandas sorpresas que son muy buenas, ya próximamente estaremos publicándolas. Queremos agradecer a Noticia al Punto por hacer esta entrevista y también agradecer en general porque tienen muy buenas entrevistas de la escena local, así que gracias por todo el apoyo. Chéquenle porque va a haber entrevistas a más bandas de este y de otros géneros y de otro tipo de cosas como arte, ¿cómo se llama? Cuestiones de arte. De arte, arte y cultura y gente... personalidades de la ciudad. Personalidades de nuestra... Amadas. Personas emblemáticas de la ciudad de como les comentaba hace pues momentos, León particularmente tiene mucho talento y gracias a este tipo de espacios... pues es como la gente puede conocer todo ese talento que aquí existe, ¿no? Entonces les recomendamos muy ampliamente que sigan a la noticia al punto y lo más importante que sigan sus sueños. Y que sean muy curiosos, busquen, ay. Búsquense. Búsquense. Ay. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede.